¡Hey! ¿Qué pasa, amiguete? Muy buenas, aquí vuestro hombre Back Fernández y bienvenidos a 7 Days to Die Alpha 13.6. Día 42, 3 menos 10 de la madrugada. Tenemos aún mucho trabajo que hacer aquí en casa para, bueno, para evitar que nos pase por encima una horda que se presupone que va a ser bastante seria. O sea que... ¡Uy! Hay que prepararse. Bueno, ya viene una prehorda, de hecho. Mira tú qué maravilla. Una hordita de perros que se van a morir ahí en mis pinchos súper reforzados. Con la ayuda inestimable de mi escopeta. Uy, mira, dos de un tiro. Bueno, tres casi, ¿no? Ahí se quedan, por idiotas. Venga, pues nada, vamos a seguir sacando de nuestras forjas todo el material posible. Que nos queda un trabajazo impresionante por hacer. Y no sabemos todavía... ¿Más perros? Bueno, que se mueran con los pinchos. Pues eso, no sabemos exactamente el tamaño que va a tener esta horda. Así que más nos vale... dejar la casa lo más preparada posible. Pues nada, señores, tenemos mucho que hacer, como ya digo, así que vamos a ponernos manos a la obra mientras terminamos de craftear toda esta pólvora. Vamos allá. Bueno, tenemos en cola todavía 750 casi de pólvora, bastante concrete mix, o sea, hormigón, y 500 de grava, que sumado a los 600 y pico que tenemos aquí de cemento nos va a salir bastante... Bastante hormigón. Ya de entrada vamos a ir gastando lo que ya tenemos y reparando. Que esto se ve que los perros de ahora le han dado un par de toques ahí. O yo qué sé, si estará de antes. Pero vamos a ir mejorando todo esto mientras se va haciendo más en el horno. Creo que con todo este hormigón que vamos a hacer ahora y demás, ya podríamos dejar de hacer cemento y meter más hierro en las forjas para ir aprovechando el día. Antes de que llegue la horda, poder mejorar más aún todo lo que podamos. Y además el acero, que también sería interesante. Vamos a convertir ya, de hecho, ahora que lo pienso. Mira, aquí tenemos 143. Con esto podemos mejorar, creo, que 14 bloques. No sé yo si tiene más de un nivel de mejora. Eso lo vamos a ver enseguida. A ver, vamos a darle a este, por ejemplo. Uno... solo un nivel. Vale, pues mejor, ¿eh? Pues si por un momento ya me he asustado. Digo, bueno, como esto tenga más de un nivel... Vamos a flipar, vaya. Pero no, un nivel solo. Bueno, esto, mirad qué material. Esto tiene pinta de que no la atraviesa ya ni quién. O sea, que telita, ¿eh? Telita. Bueno, esto tiene una pinta exquisita. Nuestra base va para arriba y más que va a ir ahora. Esto va a ser ya la hostia. Cuando pase esta horda vamos a explorar un poquito más. Necesitamos darnos un paseíto para ver si nos sale. Sobre todo lo del taladro es lo que más he hecho en falta. Bueno, vámonos para adentro de nuevo a ver cómo van esos hornos. Y a ver lo que le queda. Madre mía, la pólvora va a su ritmo. Me va a llevar un tiempo hacer esto. Pero bueno, tiempo nos queda. Tiempo tenemos por delante. Así que no deberíamos tener mayor problema. Bueno, vamos a pillar un poquito de agua que nos estamos quedando tiesos. No tenemos casi agua. Cada vez que vamos pillando agua de aquí, como veis, va bajando el nivel. O sea que llegará un punto que acabemos con el agua de este sitio. Curiosamente, ¿verdad? Bueno, ¿esto cómo va, por cierto? Aquí hemos metido iron también. Tenemos más cemento, que esto viene muy bien. Bueno, esto le queda todavía un rato para que merezca la pena. A ver, estamos crafteando todavía balas de magnum. Tenemos en cola mucha grava. Pero mucha, mucha grava. Y un poquito más de hormigón. Bueno, vamos a poder mejorar la casa bastante. Yo creo que antes de que lleguen nuestros queridos, queridísimos amigos, ¿verdad? Bueno, y aquí encima... Bueno, aquí vamos a meter ya un poco de carbón. ¿Vale? Para que no nos quedemos aquí tiesos. Con el cemento que hay, yo creo que es suficiente ya, ¿no? Creo que ya podríamos empezar a meter hierro en todas las forjas. Porque yo creo que cemento tenemos de sobra. O eso quiero creer. Lo vamos a ver muy pronto, de todas formas. Venga, pues seguimos preparándonos. Bueno, pues tenemos en cola 300 y pico de hormigón. No está mal. 317 balas de magnum. Que yo creo que vamos a liar una escabechina seria de verdad, ¿eh? Esto va a ser una puñetera matanza. Y nada, vamos sacando un poquito más de iron para... estoy subiendo algunos bloques, como podéis ver por aquí. ¿Ves? Esto de aquí tenemos que mejorarlo, el tercer bloque también. Y después del iron ya lo vamos a hacer hormigón, evidentemente. Tenemos 126, por lo tanto podemos ir mejorando también todo esto. ¿Vale? Poco a poco estamos haciendo una fortaleza que aquí ya nos vamos a poder relajar.
De hecho, lo importante de... Mucha gente dice que cuando tengamos la fortaleza, que ya los zombies no te molestan, que ya como que el juego acaba. Para mí lo importante es que una vez que la fortaleza esté hecha, vamos a poder salir sin preocuparnos de las hordas ni hostias. Nos vamos a, con nuestra moto a las ciudades por ahí, que lo que yo quiero es explorar y encontrar todo lo posible. Quiero todavía mi taladro, quiero todavía mi sniper, quiero todavía, bueno, todo lo que se pueda conseguir lo quiero ir consiguiendo. Así que ese sería el objetivo. Hombre, evidentemente una vez tengamos todo, pues ya sí, empezaríamos una serie en extreme o empezaríamos una serie en cooperativo, ya veríamos. Pero no os preocupéis que Seven Days to Die, ya sabéis que aquí, hasta que no exprimo el juego completamente, hasta que no exprimo cada alfa, no nos quedamos sin él. O sea, por eso no os preocupéis. Pues nada, venga, vamos a seguir, que esto de aquí ya tiene bastante iron. Vamos a ir pillando ahí scrap a tope, que tenemos mucho, mucho que hacer. Vamos a hacer una subida en el techo. Pondremos una escalera de mano aquí o cualquier historia para tener un acceso al techo. No sé si lo estaremos haciendo demasiado bien. Tampoco sé si tengo más escaleras de mano hechas. Creo que no. Tendríamos que ponernos a craftear. Y bueno, tenemos en cola, como podéis ver, una barbaridad de cosas. De hecho, no tengo ni madera. Bueno, abajo tengo un montón en la caja. No aquí. Me las hago de metal, me da igual. Bueno, vamos a cancelar y ahora lo seguimos haciendo. Así no perdemos tanto tiempo, aunque esto es una locura. El montón de cosas que estamos haciendo, ¿eh? Magnum Bullet. Todavía quedan 270 por hacerse. Joder, esto va a su ritmo, ¿eh? Y 330 más de hormigón. Bueno, se dice rápido, pero me parece a mí que es un poco bárbaro. Me parece a mí. Bueno, tres escaleras de mierda metálicas. Parece que sí, que las podemos poner sin problema. Y sí, podemos subir al tejado sin problema tampoco. ¿Qué vamos a hacer aquí en el tejado? Pues bueno, hemos recogido todas las luces que teníamos puestas por ahí, por el perímetro. Y vamos a colocarlos así, en el tejado de nuestra casa, mirando hacia todos los ángulos que necesitemos. ¿Vale? Hacia cada lado del muro. Yo creo que con esto tendremos de sobra para iluminarlo todo. Y así no lo tenemos ahí. Bueno, hostia, ahí me he equivocado. No lo tenemos ahí al alcance de los zombies, que ya sabéis que nos revientan eso y se quedan tan tranquilos. Son un poquillo cabroncetes y nos la juegan cada vez que pueden. Bueno, ya veis, luz por todos lados. Esto por la noche va a estar súper bien iluminado y no vamos a tener ese problema puñetero con... Ahí. Sobre todo con los policías, que son los que vomitan al fin y al cabo y te acaban rompiendo pues lo que pillan. Así que nada, bueno, saltamos del tejado. Menos mal que no me he roto las piernas. Menos mal, bueno, aquí esto de aquí está, bueno, habría que mejorar bastantes cosas todavía, ¿eh? Vamos a ir pillando más scrap iron, más madera. Y bueno, a seguir currando, que aunque ya hemos hecho gran parte... Lo que pasa es que esto se ve súper claro con las luces, madre mía, eso que están ahí arriba. Pero clarísimo, aunque casi no se nota, todo esto es hormigón. Le hemos metido ahí un subidón bastante grande a una de las caras de la casa. Eso nos va a dar una dureza extra que nos va a venir muy bien. Venga, pues rápidamente vamos a seguir con el curro, que ya son las 5 menos 10. Se nos acaba el tiempo, señores. Bueno, yo creo que ya es hora de prepararnos de verdad para nuestra querida horda. Esto va a ser la mar de divertido, ¿verdad? Lo malo es que estamos crafteando un huevo de cosas. Necesitamos vendajes básicos para hacernos ahora más botiquines. Necesitamos más botiquines. Voy a tener que cancelar otra vez esto. Esto lleva la vida. Tarda súper... Vaya, brutal lo que tarda esto. Es un poquito extremo. Pero bueno, vamos a hacernos 10 vendajes, tenemos 9 de alcohol, así que nos debería sobrar incluso. A ver, necesitamos también la cinta adhesiva. Tenemos 31, o sea que nos sobra. Y vamos a hacernos first aid kit, de momento 9, o sea 6, pero nos podemos hacer 9. Ahora en cuanto tengamos todo, 7, 8, 9, yo creo que ya vamos bien, venga. Perfecto, pues un montón de botiquines para que no tengamos problemas. Vamos a pillar ya la Magnum. Guardamos todo el material este que tenemos aquí porque no va a dar tiempo a demasiado. Bueno, podríamos quedarnos a lo mejor el cemento e ir crafteando. Eso sí, ponte a hacer ya las balas de Magnum, pero del tirón, que eso no nos puede faltar. 158 quedan todavía por hacerse. A ver, hemos soltado la grava, parece que sí. La tenemos aquí, grava. Seguimos haciendo el concrete.
Correcto, perfecto. Ya lo que sobre, sí, lo que sobre ya lo guardamos aquí directamente. ¿Vale? Incluida la arcilla que tenemos. Nos ponemos 5 botiquines en el inventario. El resto de herramientas que no vamos a usar ahora, como la pala o la azada, la guardamos aquí. Las cosas que nos sobran, como la sangre y demás, sí que la vamos a guardar. Y ya está, ya nos vamos a servir el... Nos vamos a pillar nuestra Magnum y nos vamos a ir al cachondeo. Eso sí, tenemos que, por lo que veo, tenemos que beber. Estamos un poquito sedientos. Vamos rápido, que estamos al 7% y agua nos sobra. Agua tenemos un montón. Así que vamos rápido. ¿Qué hora es? Las 8 y 20, señores. Se acerca el momentazo. Hay una gritona por ahí, un screamer, pero me da igual. Los pinchos se encargan bien de nuestras queridas amigas. O sea que por ahí no hay problema. Muy bien, pues a ver qué pasa. Yo voy a apurar hasta el último segundo, vaya. Bueno, son las 10 menos 5 y se nos ha metido aquí una... Parece que una horda de perros, simplemente. Vale, los pinchos parece que siguen intactos. Pero ya empieza el cachondeo, señores. Ya empieza el cachondeo. Ahí está nuestra luna favorita. La luna favorita, claro que sí. Vamos a ponernos también... Los virotes explosivos. No es tonto este tampoco. La mierda ya, payaso. Joder. Vale, vienen por el... ¡Hostias! Bueno, yo diría que son todos ferales, ¿no? No, no, vienen de todo tipo. Pero madre mía lo que viene ahí, ¿eh? Evidentemente no vamos a usar los virotes explosivos aquí porque destrozarían nuestra propia pared. Madre mía, lo peor es que tenemos material. Vamos a intentar reparar esto. Que nos hemos quedado sin poner un poco de material. No es momento, ¿verdad? Venga, ya está. Lo hecho está, ya está. La suerte está echada, señores. Y hay que lidiar con lo que hay. Bueno, empieza el cachondeo, señores. Aquí tenemos a un poli, ¿no? Sí, está aquí detrás. Vamos a movernos rápido. Ya me ha pegado un vomitazo el cabrón. Y mira que me acabo de parar, ¿eh? Uy, cuidado que me va el juego súper, súper, súper mal. Pero súper mal, ¿eh? Bueno, esta horda creo que va a ser la peor hasta la fecha, ¿eh? Adiós, una gritona también, ¿no? Ah, no, el Spider, siempre me pasa igual. Venga, de todas formas tenemos muchísimas balas de Magnum. Y más que estoy crafteando, o sea, más de 400 balas vamos a tener. Bueno, esta gente me está ignorando. ¿What? He tirado un virote explosivo y no ha explotado, ¿o ha sido mi imaginación? Bueno, vamos, colega, que madre mía la que se lía, ¿eh? ¡Poli! Toma, a por él, ¿eh? Bueno, que con esto funcionándome a 20 frames, me cuesta apuntar, ¿eh? Me cuesta. A la mierda ya esto, joder. Ahí está el puto policía. Venga, saca la Magnum. Saca la Magnum, hay que esperar a la puta animación de recarga. Hijo de puta, no se muere. Están viniendo más ferales que nunca, ¿eh? Brutal. Vale, poli muerto. Y hay más allá al fondo, ¿eh? O sea que ya mismo me como un vomitazo. Pero sí o sí. Oye, ¿cómo va la cosa? Que yo estoy un poco perdido, ¿eh? Claro, no. Me cago en la leche. Venga, tómate el botiquín. Hostia, me estoy comiendo todos los vomitazos de los polis, ¿eh? Uy, me he tirado para abajo porque se me lo comía, ¿eh? Oye, oye, aquí están rompiendo, ¿eh? Madre mía. Menos mal que está de hierro. Deberíamos llevárnoslo para la zona del hormigón. Sería lo inteligente, ¿no? Venga, recarga y busca los polis. Vamos a seguir con nuestra técnica, si no, nos van a cascar, ¿eh? Venga, esta es la zona buena, donde tenemos acero y hormigón. Hay que traerlos aquí como sea. Venga, todos los que hay ahí que vayan viniendo. Ordenadamente, de uno en uno, por favor. Lo que hay ahí. Venga, venga, venga. Ya, escucho ahí que me van a vomitar. Venga, hay que ir atrayéndolos.
Madre mía, qué montón de zombies, tío. Se va a la mierda el rendimiento, totalmente. Claro, es que es una pasada lo que hay, vaya. Bueno, estos de allí se han quedado, están aquí, ¿qué pasa? Bueno, a ese lo he castigado, desde luego. Bueno, tenemos kits de reparación también. Yo creo que estamos bien preparados. Las 12 de la noche todavía. Y no veas tú lo que tenemos aquí, ¿eh? ¡Ah, qué asco que me queda una bala! Madre mía, es que estoy jugando que parece esto un pase de diapositivas, ¿eh? En vez de... Se va la mierda el rendimiento completamente. ¡Mira, mira, 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 mira! Se han subido ahí a mi escalerita. Venga, vamos a ir atrayéndolos aquí. Venid, venid para acá. Por aquí, señores. Por aquí. Estoy aquí, estoy aquí. Ahí, así me gusta. Por aquí. Por aquí, que os comáis los pinchitos buenos. Y encima tenemos ahí hormigón y acero. Así que aquí no deberíamos tener demasiado problema. Bueno, a ver si se va limpiando la zona un poquito. Eso es otro feral, mira, un feral allí. Ven aquí, hombre, ven. Únete a la fiesta, hombre, si somos, si todavía cabes. Si cabes. Mira, mira el tío cómo viene, qué machote viene el tío, qué valiente. Bueno, ¿polis no hay ya o qué pasa? Bueno, yo creo que si hubiera me hubiera comido un vomitazo ya. Bueno, vamos a castigar, ¿no? Es que no quiero matar muchos ferales porque luego nos podemos hinchar de pillar loot. Pero nos podemos hinchar. Pero cuidado que están rompiendo, no te confíes tampoco. Están golpeando allí bien, los cabrones. Yo le pego un tirillo de vez en cuando. No sé si vienen más oleadas o no. La anterior fue peor, ¿eh? O sea, el número de oleadas... ¡Oh, Poli. Muerto. Otro. Mira, mira, sí, salta, salta. Salta, payaso. Muy bien, van cayendo, ¿eh? Pero claro, yo creo que esto es una horda menos numerosa, pero con muchos ferales. O sea, porque estos son ferales todos. Yo no sé cuántos serán, pero muchísimos, ¿eh? Pero claro, solo quedan ferales. Y yo voy a intentar esperar. Voy a intentar quedarme aquí a ver si... Si luego puedo bajar y los que queden vivos, pues vamos saqueándolos. Y es muy raro, ¿eh? Porque solo son las una. Bueno, solo es la una. La 1:10. Y... están rompiendo por allí, ¿eh? Hostia, vete a saber desde cuándo, tú. Se escuchan hostias, ¿eh? Vale, vienen perros por ahí. No sé si será otra horda o qué coño. Mira, mira, mira la que están liando aquí. Qué hijos de puta. Me han seguido solo algunos. Dale. Mierda el poli, joder. Vale, se han quedado por ahí rompiendo. De momento parece que no ha pasado nada. Bueno, me han roto ahí bloques incluso, pero... Joder, cómo aguantan estos muros, ¿eh? Muy, muy bien. Toda alegría. Venga, por esta, por este. Venga, puto poli. Bastardo. Venga, tieso. Más poli, ve, ya sabía yo que no podía ser esto tan tan poca cosa, esta horda. Vale, vienen más, por supuesto. Cuidado que tengo que estar muy pendiente de que vengan más polis, Vale, otro poli que se muere. Perros por todas partes. Vamos a intentar hacer una pequeña reparación, rápida. Que mira tú, esto se lo han cargado, pero bien. Hala, hormigón. A ver si rompéis esto también. Valiente. No, romper, rompen, ¿eh? Lo rompen, lo rompen. Pero les lleva su tiempo. Mira, ahí está el poli. Venga, que los vamos a cascar a todos y nos vamos a hinchar de loot. Mira, aquí hay otro poli. Te he visto. No te escondas que te he visto. Y allá al fondo viene otro. Pero
Rápido, muévete. Toma. Creo que he fallado miserablemente, pero... Madre mía, la que estoy liando. Toma. Venga, Magnum, Magnum. Este ya con los virotazos se ha quedado ya tierno, tierno, ¿eh? Me ha roto una alambrada el cabrón. Venga, no te suicides, deja que te mate yo, hombre. Casi me pillo mi experiencia ahí para subir de nivel. Bueno, 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 bueno. Siguen viniendo más oleadas. 2 y 25 de la madrugada. Hay otro poli. Muy, uy, me lo he cargado del tirón. Muy bien. Muy, muy bien, ¿Tú desde cuándo estás ahí, guarro? Hijo puti, me da. O más te doy yo. Payaso. Si vas a morirte ya. Vas a estallar. Más poli, venga, puta madre. Joder puta, tío, qué cabrones, Vaya horda, tú. Vaya horda, de verdad. Y encima con tantísimo feral. Venga. Otro feral que revienta. O sea, otro poli que revienta. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa, chicos? ¿Os queda mucho? Mira, más ferales vienen, más todavía. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Bueno, divertido va a ser cuando bajemos para saquear. Eso sí va a ser divertido. Eso sí va a ser la hostia. Mira, otro poli. Vamos. Vale, la Magnum está a 570. Es verdad que me aguanta mucho más desde que le quité las Magnum Parts y le puse las buenas. Se ve que eso afecta a la durabilidad. Puta, ha reventado antes de que yo lo mate, con lo que me gusta a mí matarlo. Mira, 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 que me quiere potar ahí. Que te he visto. ¿Duelo qué? Pego tiro. ¡Hostia! Me la ha clavado, me la ha clavado. Sí, me la ha metido, pero bien. Madre mía. Bueno, a ver. A ver, rápido, rápido. Poli, poli, poli. ¡Pum! ¡Pum! Toda la cabeza. Le voy dando en la cabeza lo que puedo. Mira, se ha reventado ya. ¡Más polis! 3:30 de la mañana todavía. Madre mía, esta hora se me está haciendo eterna. Se me está haciendo eterna. Pero bueno, los pinchos no ve cómo aguantan, ¿eh? Se han cargado algunos, como es normal, porque esto es una barbaridad. Pero los pinchos mejorados al máximo son la hostia, vaya. La hostia. Bueno, vienen más abejas. Más zombies. Y todo bien, de momento. Venga, no me quiero alejar demasiado de ellos, que si los despistamos, se quedan rompiendo en un punto. Y eso no nos conviene. Poli. ¿Qué coño? Uy, que me la como, madre mía. Lo que ha faltado ahí. Toma. Aquí ya por diversión. Bueno, la Magnum está ya. Ah, vaya, que se muere. Reparamos. Y vuelta a la acción. Rápido, coño. Poli. Dos polis hay aquí. Uf. Vamos, cabrones. Pero el otro vomitándome desde abajo, ¿eh? Eso se carga los bloques que flipa. Es que hay tres. Hay tres putos polis, joder. Vamos. Muérete ya, coño. O como echo de menos el sniper, tío. Y más perros. Otra horda, tío, otra oleada. Más ferales. Madre mía, qué hora es, tío. Las 4 y 26, hay otro poli, Lo he escuchado.
¿Dónde está el poli? Míralo. Lo he visto tarde, 108 de salud. Bueno, como tenemos mucho wellness, está guay porque tenemos mucha salud, aguantamos muchísimo más que antes. Y eso es la puñetera vida. Venga, sí, venid, venid, venid para acá, venid con papi aquí, me cago en la leche. Voy a sacar la escopeta, me voy a quedar aquí solo. Dame, venga, vamos. Mira, ahí a la marabunta, a la masa de zombies. ¿Más? Más. Vienen más, todo el rato. Bueno, ya son las 5 casi de la mañana, ¿eh? Ya empieza a amanecer y a las 6 de la mañana bajamos y aniquilamos todo lo que haya por ahí. Y por supuesto a saquear. Venga, lo importante son los polis. Sí, muy pendiente de que no vengan más. Venga, casi las 5 de la mañana. Aquí me han reventado los pinchos y todo, ¿eh? En esta zona de aquí. Esta zona mejor no quedarnos. Muévete, muévete, a ver si se vienen para acá. Toma. Toma, el bombazo que le pega al perro en el aire. Tú, no le pegues a mis pinchos. Payaso. Que no le pegues, te he dicho. Bueno, nos quedan más de 200 balas para aniquilar ahora a todos los zombies que queden por la por mi perímetro. Pero para eso hay que esperar unos segundos a que amanezca. Cuando amanezca, se acabaron los problemas. Bueno, estos siguen por aquí. Yo voy pegando tiros ya al aire para que me sigan. Para llamarles la atención. Y matando a algún que otro zombie también, ¿por qué no? Bueno, perfecto. Solo hay que aguantar un poquito más. Esto está hecho. Esto está hecho ya, seguro. Vaya, esto no hay ningún problema. Y bueno, tenemos ahí ferales. Que como aguanten un poquito más, solo tienen que aguantar un poquito más vivos. Y podemos saquear la... Vaya... Muchísimo, ¿eh? Vamos a poder saquear un huevo, ¿eh? Mira el perro allí. Que bueno, los perros hay que tener cuidado, porque cuando nos tiremos a por los zombies, claro, no contamos con los perros, que esos sí que corren. Venga, cuando vayan a dar las 6 de la mañana, me voy a tomar un café y me tiro. Y me tiro ahí al barro. Venga, que ya queda nada. Vamos para allá, amiguetes. Muérete. Está muerta, ¿no? Ya ves. ¡Puto Spider! ¡Te odio! Venga, ya va a amanecer. Va a amanecer, amiguetes. Que amanece ya y mira tú lo que tenemos ahí de ferales. Para nuestro disfrute. Venga, 10 minutos. ¿Cómo estamos de salud? Bueno, para tomarme un botiquín. Bueno, no, un analgésico mejor. Analgésico. Un café. Me la llevo. Me ha pegado una abeja. Venga, vete a picarle a quien yo sé. Pues ahora sí, botiquín. Un café. Y a ver cómo nos va la aventura abajo. Vamos allá. Ahí estamos, venga. Bueno, esta parte lo malo que tiene es que, claro, tiene mucha, mucha hierba. Y no se ve un carajo. Uno menos. Rápido, rápido. Venga. Uy, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? ¿De sniper? Sí, señor, un receiver de sniper, señores. Uy, que nos podemos hacer un sniper. ¿Cómo me hago un sniper? Ay, cómo me puede hacer un sniper, verás qué risa. Mira, otro que se ha muerto ahí. Lo malo es que esto está petado de zombies, tío. Mira, mira, mira la guarra esta. Quítate de mi cara, joder. Necesito saquear al feral, ¿eh? No es capricho. ¿Cuál es? Este ya me cago en la leche, tío. Está ahí, es ese, ¿no? Por favor, que no me peguen una hostia, que estos, aunque estén arrastrándose, seguro que pegan. Uf, venga, un poco de paciencia. Un poco de paciencia. Venga, que se acerquen. Que se acerquen. Un poco más. Y ahí vamos. Vamos rápido. Y bien, ahí ha salido algo también, que no sé qué coño era, pero tenía buena pinta. Bueno, y ahora les voy a hacer un regalito especial. De mí para ti. Toma. Mira, mira cómo vienen ahí los payasos. Toma. Venga, que nos quedan 4 virotes. Los vamos a aprovechar. Más en la cabeza con un virote explosivo. Seguro que no les hace mucha gracia, ¿verdad? Haya caído alguno. No sé si feral o no. Coño, y me he cargado por lo menos a dos, ¿no?
Venga, que esto quiero saquearlo todo, 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 ¿eh? Quita de mi cara, hombre. Rápido. Otra pieza de no sé de qué. Ahora lo miraré todo, ahora haré inventario. Porque va a merecer la pena, ¿eh? No sé si habré matado algún feral más por el... por el camino. Con los virotes, no tengo ni idea. Bueno, vamos a acabar con lo que tenemos aquí. Que están por aquí arrastrados los cabrones. Venga, que solo queda uno. Se acabó. Uf, ahora respiro, ¿eh? Rocket launcher, bueno, esto ya lo tenemos. Un receiver. Esto es la hostia, bueno. Yo por si acaso le doy, pero que yo creo que sí. Que esto ya lo tenemos aprendido. ¿Y qué más? SMG parts. Bueno, ¿qué hemos pillado entonces? AK-47 parts, sniper receiver, Magnum parts, bueno, un montón de Magnum parts de la mejor calidad. Bueno, qué pena que seguro que hemos desperdiciado un montón de ferales que se han tenido que quedar por ahí, porque eran muchos más, me ha sabido a poco. Ha estado bien porque son muchos, pero me ha sabido, a mí me ha sabido a poco, la verdad. Mira tú cómo nos han dejado esto, nos han reventado un montón de pinchos. Algún bloque casi se rompe, pero bueno, hago hincapié en el casi, pero no rompen nada aquí. Por aquí no se cuela nadie sin mi permiso. Esto es mío. Bueno, qué maravilla, ¿eh? Muy bien, muy bien. Esto aguanta bien y esto de aquí intacto. Todo esto de aquí cuando esté entero de hormigón va a ser, bueno, una fortaleza impenetrable. Vamos a poner más pinchos y esto va a ser la hostia. Podemos poner una hilera de pinchos, una hilera de alambrado, una hilera de pinchos y así sucesivamente. Yo creo que por aquí no se cuela absolutamente nadie. Pues nada, vamos a dejar las cositas ya en casa. Que nos toca explorar ahora ya con toda la gasolina que tenemos. Vamos a poder irnos lejísimos. Y va a estar muy bien porque vamos a encontrar un montón de cosas que antes hemos estado siempre muy cerquita de donde vivo. Y eso pues evidentemente nos limitaba un montón y eso ya se acabó. Pues nada, señores, otro final feliz. Otra maravillosa horda más que hemos superado sin ningún problema. Pancarcho es un crack, Pancarcho es un, ya lo veis, un asesino, no tiene problema. Y nada, yo espero que hayáis disfrutado el vídeo tanto como yo. Y como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en el siguiente. Venga, peñita, hasta luego. Bye.